Hola. ¿Necesitas algo? Lo tuyo es mío, ¿no, cielo? Vaya, bien pensado. Ahora debería ser más letal. No tengo tiempo.
¿Ves ese enorme dirigible? ¿Qué es la Hermandad del Acero? ¿Por qué están aquí? Me encantaría hablar, pero tengo asunto. Que atender. ¿Tienes algo verde para mí? Y con verde quiero decir mutado y resplandeciente. Encontré la planta. Aquí la tienes. Muy bien. Esta es tu paga y unas muestras de la farmacia. No te lo tomes todo de golpe. Moderación. En fin, tengo una tienda que mantener. Comerciemos. ¡Suéter! ¡Suéter! ¿Quién quiere un suéter? Deja esa chatarra. Solo ocupa espacio.
Venga, Nicky, solo te pido tu opinión. Sería una gran cita. Es mi clienta, Piper. ¿Por qué no aprendes a no husmear en los asuntos privados? Vaya, hablando del rey de Roma. Has vuelto. Y vienes sin tu hijo. ¿Qué ha pasado? Es culpa tuya, Nick. Me hiciste ir de acá para allá mientras Kellogg andaba liado entregando a Sean al instituto. ¿El instituto? Oh, caramba. Lo siento mucho, de veras. Esto complica muchísimo la situación. Va en serio. Joder. Nick es un synth y ni siquiera él sabe cómo entrar. Ningún synth lo sabe. Los protocolos de seguridad borran esos recuerdos. ¡Y una mierda! ¡Eres un synth, Valentine! ¡Dime lo que sepas! Oye. Tranquilízate, anda. No pasa nada. Está muy enfadada. Mira, Piper tiene razón. Lo triste es que no tengo ni idea. Llevo más de un año investigando a esos tipos. Son el hombre del saco de la Commonwealth. Todo el mundo los teme y los odia. Así es. A veces secuestran a gente en plena noche. Y a veces abandonan synths viejos para recordarnos que siguen ahí. Pero hasta el momento hay una cosa que no sabe nadie. ¿Dónde está el instituto? Ni cómo entrar. Exacto. Pero hay una persona que debe saberlo. El tipo que les ha entregado a Sean. ¿Kellogg? Ah. Pienses lo que pienses, ya da igual. Está muerto. Sí. Mal que el único hombre del instituto en el exterior no se dejara capturar vivo. Así que un progenitor justiciero le vuela la sesera a un asesino y secuestrador. Ah. Sería un gran final si no tuviéramos que resolver el mayor misterio de la Commonwealth. Da igual lo que supiera. Lo volvería a matar en un santiamén. Le volaste la sesera. La sesera. Oye, a lo mejor no necesitamos al tipo. No digas tonterías, Nick. ¿Has saltado un error en las subrutinas? Mira, hay un lugar en Good Neighbor llamado Memory Den. Revive los momentos pasados con la misma claridad que el día que sucedieron. Si alguien puede hacer cantar a un cerebro muerto, es la doctora Amari, la responsable de los recuerdos. ¿Quién es la doctora Amari? Le diré que te cuente su vida en persona. Vamos a centrarnos. Supongo que necesitaremos parte del cerebro de Kelo. Suficiente materia gris para llevársela a Mari y ver si esto funciona. Joder, Nick, qué asco, ¿en serio? Sé que es macabro, pero ¿qué otras opciones nos quedan? No tenemos pistas, nada. El cerebro del mercenario tal vez tenga los secretos que necesitamos saber. ¿Qué necesitamos exactamente, Nick? El cerebro de Kellogg. Es una opción remota, pero la doctora Amari a lo mejor logra activarlo. Para ver qué sabía el mercenario. Voy a necesitar una cuchara de helado bien afilada. Seguro que te apañas. Optemos o no por la desquiciada vía cerebral, no podemos ir todos de acá para allá por la Commonwealth. ¿Quién va a acompañarte? Yo tengo que ir a Memory Den en cualquier caso para presentarte a Amari. Pero si queréis ir juntos, decidlo. ¿Me podéis contar algo más sobre Memory Den? Está en Good Neighbor, un barrio problemático que hay al nordeste. Memory Den no solo es un nombre molón, es literal. Mucha gente renuncia a todas sus chapas para revivir los mejores momentos de sus vidas. Una y otra vez. Pero nosotros no. Vamos a hurgar en lo más hondo de la mente de otro. Podemos quedar allí o ir juntos. Ya tengo quien me acompañe. Nos vemos allí, Nick. Muy bien. Nos vemos en el Den. No te preocupes. Rescataremos a tu chaval. Cada vez queda menos. Mientras estén por ahí, yo seguiré investigando. Estaré en el Public Occurrences si me necesitan.
señorita Perkins. Deja esa chatarra. Solo ocupa espacio. ¡Consigue aquí agua potable! ¡Saludos! Tengo agua purificada de la que no se encuentra en la Commonwealth. ¿Estás aquí por tu cuenta? Así es. Voy por mi cuenta desde los 8 años. Soy un hombre independiente. Tengo mi casa. Voy a clases nocturnas. El paquete al completo. Vale, ¿qué tal si te apaño una botella de agua, eh? ¿Puedo hacer algo para ayudar? ¡Ah! ¡Qué diligente! ¿Me ayudas a limpiar el suministro de agua? No te creerías la de basura que la gente arroja allí. Tanta que satura los filtros. Depende. ¿Cuánto vale para ti? Son 100 chapas, pero me caes bien. 125. Venga ya. Mi tiempo sale mucho más caro. Pues 150. ¿Qué clase de cosas hay ahí abajo? Pues cosas grandes. Suelen tener el tamaño de un libro. Yo me ocupo. No te ahogues. No conseguiría sacar tu cadáver de ahí. Oh!
Hola. Pilla eso. Yo me encargo. Hola. ¿Qué quieres? Ve a mirar ahí. Ya no me quedan hormigas. ¿Tienes alguna? He oído que rescataste a Valentine. Buen trabajo. Muchos sins me quitan el sueño, pero Nicky no es como esos psicópatas del instituto. ¿Tienes un minuto? Yo te invito. ¿Qué quieres? De todos modos, prefiero ir al grano. He venido a la ciudad en busca de Henry Cook. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? ¿Por qué lo andas buscando? Buena pregunta. Es mi padre. Llevo tiempo sin saber de él, así que vine a la ciudad para ver cómo estaba. No lo he visto. Lo que tú digas. Ya nos veremos por la ciudad. Adiós. Mis amigos dicen que los forasteros huelen, pero tú no hueles a nada. ¡Hola! ¿Todos los forasteros lleváis esa ropa tan rara? Hoy toca examen sorpresa. ¡Ah! Pero, señor Sewicki, si tuvimos examen sorpresa ayer... Y hemos aprendido mucho desde entonces, así que reforzaremos ese saber con un breve examen. Pero estoy cansada. Detecto un alto grado de fatiga en nuestros pequeños estudiantes. ¿Y si posponemos el examen? De acuerdo. Vosotros ganáis. Pospondremos el examen. ¡Sí! Señorita Rich, tus notas en mates este año han sido excelentes. Deberías plantearte entrar en el centro científico cuando seas mayor. No sé. Me gustaría ser agente de seguridad. Así podría pegar a la gente que se lo merezca. Eso es... Bueno, ese entusiasmo es una buena cualidad para una agente, pero te pido que no descartes lo del centro científico. Puedes divertirte igual desentrañando las leyes del universo que vapuleando a los malos. Señorito Wallace, tenemos que hablar de tu redacción. ¿A qué es genial? Creo que para la próxima, al supermutante Joe le crecerá una segunda cabeza... Y se pondrán a discutir entre ellas. Tenías que escribir una redacción identificando a los diferentes animales de la Commonwealth. No has mencionado ni una vez al Brahman, al mutaciervo ni al Meyerlerk. ¡Oh! Un Meyerlerk. Sería un villano fantástico para el próximo capítulo. Supermutante Joe contra el Rey Pescado. Bueno, en la enseñanza también hay que fomentar la creatividad. Señor Sewicki, pareces cansado.
Creo que deberías tomarte el día libre. ¿Y dejarte sola con todos los alumnos? No podría hacerte algo así. Te preocupas demasiado. Estoy bien. Sí. Sí, claro. Señor Edna, ¿los robots tienen familia? Todos los niños que vienen aquí son como mi familia. Me alegra muchísimo veros crecer y aprender a medida que pasan los años. ¿Y el señor Sewicki? ¿También es familia? ¿Como un marido? Yo, bueno, somos compañeros. Sí, pasamos mucho tiempo juntos, pero nada más. A ver, ¿quién me lo resuelve? Si Henry y Sally tienen 4 mudifrutas y cortan cada una en 4 trozos, ¿cuántos trozos tenemos? 16, es fácil. Ah, pero si Henry y Sally tienen 20 trozos, pero solo cortan cada mudifruta 4 veces, ¿cuántas mudifrutas intactas tenían? Si tenían 20 y los divido por 4, ¿5? Tenían 5. Muy bien. Mira lo limpia que está el agua ahora. Buen trabajo. Aquí tienes tu paga. ¿Y si ahora recoges unas botellas de la carretera? Shen, ¿por qué había una calavera en el agua? Igual no eres la primera persona a la que se lo pedí. Tal vez el último encontró una granada volátil. Oye, una vez los filtros actúen, todo lo demás es agua pasada, ¿verdad? En fin, ¿necesitas agua? Quizá más tarde. Claro, claro. Qué buen día para aprender, ¿verdad, señor? ¿Sabes que los brahmanes tienen 2 cabezas por la radiación? Me alegra tenerte aquí. Es cierto. Oiga. Yo quería decir que sería imposible controlar a los niños yo solo. Realmente eres una parte indispensable de la escuela. Más viajantes. Claro. Lo siento, gracias. Estás en el sitio equivocado. Esto es una escuela, no una tienda. Ah, ha venido un nuevo estudiante. A ver qué tal andas de mates. ¿Cuánto es 12 veces 15? La raíz cuadrada de me importa una mierda. Cuidado. Modera el lenguaje delante de los pequeños. Veo que tus padres no inculcaron el respeto en tu educación. La familia es importante, ¿verdad? El amor, ese del que los niños hablan. Creo que es algo que deben aprender. El amor no mantiene viva a la familia. También hay que ser duro. Oh, ya veo. Antes de que te vayas, tengo una pregunta más. No es de examen. Es que no suelo hablar con adultos. Este amor del que oigo hablar, ¿crees que puede surgir con alguien que es muy, pero que muy diferente a ti? ¿A quién te refieres? De nadie, solo... Imagínate que uno es alto, guapo y listo, y la otra es amable, pero algo metálica. Todo lo que amas al final te lo acabarán quitando. Entonces merece la pena. Ya veo. Gracias. Creo que esto me ayudará. ¿Necesitas ayuda con el encargo? No. Puedo apañármelas. Vale, pero tampoco te estreses. Si tienes alguna duda, no tienes más que preguntar. Edna. El señor Sewicki es nuestro profesor. No, es maravilloso. Lo digo por lo culto que es. Si bebes agua fuera, en la Commonwealth, enfermas. Eso es lo que me dijo mi amigo Sen. Vaya, hola. A veces nos vamos de excursión al Science Center. Es lo que más me gusta. Tus padres también te han hecho venir aquí. Hola. Que escribiste sobre la historia de Diamond City. Lo único que me gusta es la geografía. Es que puedes mirar mapas. Mi gato se puso enfermo. Luego me robaron el lápiz y... ¿No eres demasiado mayor para la escuela? Y bien documentado. Gracias. No hay de qué. Ahora céntrate en organizar tu tiempo. Cuando acabas algo, lo haces fenomenal. No. ¿Qué estás leyendo?